queridos amigos invisibles del otro lado del receptor. Bienvenidos una vez más a su espacio habitual. Les habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy, bueno, tenemos de invitado especial al maestro, al maestrísimo, el representante del cuatro clásico venezolano, el maestro Rafael Ortega. Este día no vamos a hacer un analizando cuatristas a la figura, que ya existe el programa. Te lo dejo en descripciones para que veas, en este caso, si no conoces al maestro Rafael Ortega, para que disfrutes un poco de su trabajo, de su visión cuatrística, y como él mismo se hace llamar el cuatro clásico venezolano, el cuatro clásico de Venezuela, es, en este caso, Rafael Ortega. Pero hoy no vamos a hablar precisamente de su obra musical, sino que hoy nos vamos a abocar un poquito más al aspecto docente, la parte pedagógica del maestro Rafael Ortega. Maestro Rafael Ortega, bien sabido, si no, insisto nuevamente, en descripciones te dejo el link para que veas analizando cuatrista Rafael Ortega. Maestro Rafael Ortega, representante de lo que es para mí lo más cercano a lo que sería un instrumento maravilloso como es la guitarra clásica. Rafael Ortega con la afinación la, re, fa sostenido, sí, que siempre tiene a bien dejarlo bien claro. Él usa su 4 de afinación tradicional, como él siempre hace antes de comenzar cualquier tema, como para dejarlo bien en claro de que el maestro Rafael Ortega no utiliza afinaciones ascendentes, no utiliza mayor recurso, sino el 4 tal cual lo conocemos. Un 4 que puede estar guindado en la pared de cualquier casa en Venezuela. Él lo toma y en sus manos se convierte en un instrumento de corte académico, un instrumento academicista. En este caso, él ha abocado su vida a la transcripción y adaptar los temas de la guitarra clásica, sobre todo el repertorio clásico venezolano, lo que sería el repertorio inmortal del maestro Antonio Lauro y todo lo que son las grandes figuras de la escuela clásica, la escuela de guitarra de Caracas, y adaptar ese repertorio a la afinación tradicional del 4. Y no solamente se ha conformado con eso, sino repertorio de Agustín Barrios Mangoré y repertorio de la guitarra clásica en general, maestro Tárrega, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a destacar, y eso por eso que el video del día de hoy, en el inicio, tenemos a dos jovencitos que pertenecen a la cátedra de cuatro clásico venezolano. Esta cátedra que se imparte gracias al maestro Rafael Ortega, quien podemos destacar es licenciado en música, mención cuatro venezolano, uno de los grandes logros que para mí corona muchísimos años de labor, muchísimos años de trabajo, y que bien merecido lo tiene el maestro Rafael Ortega. Rafael Ortega no solamente nos lega a nosotros una serie de trabajos transcritos en el idioma de la partitura, en ese legado cuatrístico, sino que nos los pasa a las nuevas generaciones. Tenemos ya niños y jóvenes que están en este momento en formación con él, en lo que él mismo ha llamado en el Conservatorio Simón Bolívar. Y te invito a que veas material que está disponible en YouTube, donde él mismo hace la invitación a aquellos jóvenes, a aquellos niños, adolescentes que estén con esas ganas de aprender a tocar el instrumento, el 4 de origen venezolano, y que en manos del maestro se transforma mágicamente en una guitarra de concierto, en esa guitarra de 4 órdenes, que como lo podemos ver en su postura clásica, puede interpretar los grandes clásicos de la música popular venezolana llevado a la guitarra clásica. Todos esos grandes, los 4 valses. El día de hoy, en
en el principio del video podemos disfrutar dos temas. El primero fue, en este caso, una adaptación que es del maestro, obviamente, Rafael Ortega. Para mí, la versión más exacta de el vals número 3, el famoso vals número 3, Natalia, del maestro Antonio Lauro. Y luego tenemos el vals número 2, interpretado por estos niños también maravillosamente. Y que podemos ver allí la exactitud con que el maestro plasma en sus arreglos adaptar 6 cuerdas, el registro maravilloso de la guitarra, a 4 cuerdas de nylon, como lo es el 4 de origen venezolano. Esto es un trabajo monumental, que no es un trabajo de 2 días. El maestro tiene muchísimos años haciendo este trabajo. Yo conocí al maestro gracias al maestro Sir Augusto Ramírez, quien es el fundador de la Asociación Venezolana de Cuatristas y de la Fundación Su Majestad el Cuatro, el cual el maestro Ortega y yo formamos parte de estas grandes agrupaciones de cuatristas y que formaron parte también en la historia del cuatro venezolano. Se formó parte de lo que fueron los Encuentros Nacionales de Cuatristas, homenaje a Freddy Reina. En este caso, yo conocí al maestro Rafael Ortega como público de estos encuentros y luego formé parte de ese selecto grupo de cuatristas quienes nos dimos a la tarea de difundir y defender el cuatro venezolano en toda su extensión. El maestro sigue haciendo un trabajo maravilloso docente. Podemos ver en este video al principio motivo de orgullo, precisamente el maestro Ortega, tener a niños haciendo música de tan difícil ejecución que incluso vale destacar, en este caso, que el arreglo o los arreglos, las adaptaciones de la guitarra clásica al cuatro venezolano del maestro Rafael Ortega son las materias obligatorias para todos esos alumnos que cursan clases con el maestro. Así que si tú estás viendo este video, tú que estás allí del otro lado del receptor, te interesa el repertorio de la guitarra clásica, eres amante del cuatro venezolano, puedes detallar en este momento, puedes retroceder el video, ver a estos niños maravillosos haciendo este hermoso repertorio, o incluso te invito a que escuches las versiones directamente tocadas del maestro Rafael Ortega, ya que obviamente por ser alumnos están haciendo estos temas maravillosos en velocidad de estudio. Pero si quieres ver cómo las toca el maestro Rafael Ortega, abajo en descripciones te dejo el link para que puedas escuchar al maestro Rafael Ortega haciendo estos valses maravillosos o tocando todo el repertorio de la guitarra clásica de manera magistral. Podemos escuchar versiones hermosas, recuerdos de la Alhambra, podemos escuchar del maestro, podemos escuchar a Agustín Pío Barrio, Mangoré, podemos escuchar Las Abejas, podemos escuchar tanto y tanto repertorio del maestro Tárrega, del maestro Agustín Barrio, de Antonio Lauro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te invito a que conozcas al maestro Rafael Ortega si no lo conoces, si quieres formar parte de su obra, de su trabajo a nivel pedagógico, te invito a que te acerques al núcleo de las orquestas sinfónicas, a lo que es el Sistema Nacional de Orquestas, en su núcleo en Cojedes, y puedes solicitar hablar con el maestro Rafael Ortega para que te asesore y, ¿por qué no?, te reciba en su cátedra de cuatro clásicos venezolanos, donde no solamente te abocarás al estudio del cuatro de forma tradicional, sino que podrás ingresar a lo que es la parte de lectura musical, lectura de partitura, análisis musical, algo que para mí es fundamental para poder abordar este repertorio clásico, poder adentrarte en las historias de cómo creció, cómo se fomentó el estudio de la guitarra clásica en Venezuela, de la mano de una persona que fue y es amigo de grandes guitarristas, de grandes concertistas, y que se ha dedicado al cuatro de origen venezolano y que hoy día no solamente se dedica a difundir su repertorio, sino que se dedica al aspecto pedagógico en su más pura esencia,
De verdad que para mí, a mí me enorgullece hablar del maestro Rafael Ortega, que considero no solamente un gran maestro, sino un amigo personal al que en este momento, a través de este video, le mando un fuerte abrazo y un saludo y decirle que pronto estaremos en Venezuela haciendo ese trabajo que nos ha caracterizado, que es el de educar a nuestros jóvenes, educar a nuestra población y dejar este instrumento en alto. De mi parte, te invito a que conozcas nuevamente el trabajo de Rafael Ortega, no solamente como músico, sino como pedagogo, que compartas con él. Abajo en descripciones te dejo sus enlaces para que puedas escuchar su trabajo, puedas escuchar su obra y lo puedas seguir a través de redes sociales. De mi parte, no me queda más nada que decirte que gracias, gracias y mil gracias por llegar a este punto del video. De mi parte, no me queda más nada que decirte. Sigue a Maestro Rafael Ortega, mándale un saludo de mi parte y regálale un fuerte like si te gusta el trabajo, este trabajo que venimos haciendo con todo cariño desde esta tu página, desde esta tu canal de YouTube. De mi parte, no me queda más nada que decir. Lo que decimos siempre cuando llegamos a este punto del video. Se te quiere, espero que te cuides y que sea hasta un próximo programa. Si así Dios lo quiere, solón.